Meta anuncia las Quest 3. Meta, anteriormente conocida como Facebook, acaba de anunciar las Quest 3, su nueva generación de cascos de realidad virtual o gafas de realidad virtual, que llegarán al mercado en el próximo otoño del hemisferio norte, primavera del hemisferio sur. El dispositivo, que presenta un diseño un 40% más ligero, menos pesado, costará $500 en su versión de 128 GB. Equipadas con nuevas funciones y con un chip Snapdragon, prometen un rendimiento gráfico del doble de potencia que el modelo anterior. Soy Félix Riaño y este es un flash diario de elsiglo21eshoy.com. Tecnología, ciencia y entretenimiento. El anuncio de las Quest 3 por parte de Meta o de Facebook surge como una apuesta innovadora en el campo de la realidad virtual. Ya en el podcast El Siglo XXI es Hoy hicimos un episodio hablando de la realidad virtual y su relación con el metaverso, vinculado obviamente con el cambio de la compañía de Facebook a Meta. El episodio del Siglo XXI es Hoy se llama Estúpido y Sensual Metaverso. Lo puedes escuchar en esta misma plataforma. Pues las nuevas gafas de la empresa Meta buscan mejorar la interacción entre el contenido virtual y el mundo físico, con funciones potenciadas por la inteligencia artificial y un rendimiento gráfico sin precedentes. Este lanzamiento también se presenta como una estrategia competitiva frente a Apple, que tiene previsto anunciar sus próximas gafas de realidad virtual la próxima semana. A diferencia de las gafas de Apple, que podrían llegar a costar hasta $3,000, las Quest 3 de Meta prometen ser una opción mucho más asequible sin comprometer la calidad o la innovación, aunque todavía no conocemos a sus rivales de Apple. Pese a la presentación de las Quest 3, Meta no se olvida de las Quest 2. La compañía planea seguir mejorando el rendimiento de sus chips gráficos y la CPU de las Quest 2 y las Quest Pro, además de volver a establecer el precio original de las Quest 2 para aumentar su accesibilidad. Soy Félix Riaño y este ha sido un flash diario de elsiglo21eshoy.com. Tecnología, ciencia y entretenimiento. Y en el próximo episodio, curiosidades culturales. ¿Sabías que desde este mes todos los surcoreanos son un año más jóvenes que antes? La explicación en el próximo episodio de Flash Diario.